church family. So one of the things that we love to do as a community is to bring our little ones and dedicate them, dedicate their life, especially when they're the youngest, dedicate their life to Jesus. And we have the privilege and the honor to do that today here with the Pavón Science family. We have Esmeralda, we have Lester, we have Sara, and we are bringing Alondra today, and we're going to have a special prayer over her. I was looking up her name, and I hope I got the right definition. Defender of Humanity. Is that it? Okay. So what a powerful name, what an empowering name, really, for a young girl who's going to grow up to be an amazing woman of God. A defender of humankind. I was looking into scripture, Sarah and Lester, and I found it so interesting that God himself is known as the defender of humanity. God himself is known as the defender of humanity. In Isaiah 25:4, we see the prophet actually saying, you have been a stronghold, that means defense, to the poor, to the weak, right? God has been a stronghold to the weak, a stronghold to the needy in his distress. Psalm 82:3, defend the weak and defend the fatherless. These are all psalms, these are all poems that are written about God. And what's beautiful is that when we bring our children and dedicate them, what we're doing is we are asking God to embody our kids, right? To live in our kids, to live in our children. And how awesome that her name may become a reality. She could truly be the defender of mankind, but specifically the most vulnerable in humanity, right? As God lives in her, as God fills her life. And that's exactly what we want to pray over her today. And for those of us watching online, we want to just help, ask you to join us where you are, where you may be around the city, even in other places. Join us as we together lift up Alondra, these parents, little Esmeralda as well, this entire family, lifting them up and asking for the Holy Spirit to already be in the life of Alondra. So I'm going to go ahead and hold her, and I'm going to ask Karen to join me so that we can pray together. Okay. Okay, let's go ahead and pray. Heavenly Father, we just want to thank you, God, so much for the blessing of this beautiful moment. God, we are praying over Alondra, God, and thanking you for the precious gift of her life. In this moment, God, we bring her to you and we ask that the anointing of the Holy Spirit would be upon her family, Lester, Sarah, Esmeralda. Father, that through this family, people around them would see the vibrancy of the Spirit in them, God. I pray that even at this young age, she would be fashioned after your own heart, God. You chose her to be born at such an important time in history. And Lord, we know that it is for such a time as this that she was born. And God, we pray that your Holy Spirit would fill her, that this family would be surrounded with your angels and your protection. Jesus, thank you for you have called her to be a defender of humankind at this time, even as she looks to you, the defender of her heart and her soul and her family. We pray this, Lord, today. Amen. There you go. I think she's happiest with mom. Thank you for joining us, family. Familia, feliz sábado y bienvenidos una vez más a esta su iglesia. Les saluda su amigo Manuel Arteaga y tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí en la iglesia de Caleo. Es un gusto saludarles y a pesar de que no estamos en persona, darles una vez más una cordial bienvenida a esta comunidad de creyentes que nos consideramos realmente una familia. Familia, antes de comenzar, tenemos un par de anuncios que damos cada semana. Primero, me gusta siempre agradecerle a usted por su fidelidad y su apoyo a nuestro ministerio, tanto local como global. Gracias por apoyarnos por medio de los diezmos y ofrendas. Han sido ustedes tan fieles y tan generosos. Una vez más, si quisieran continuar alabando y adorando a Dios por medio de sus recursos, la dirección va a aparecer en pantalla. Puede usted visitarnos ahí y ver las diferentes opciones que tenemos para dar. Y el segundo anuncio que damos cada sábado es una invitación a nuestros grupos pequeños que les llamamos Life Groups.
Tenemos varios grupos que suceden durante la semana. Han sido una gran bendición para todos nosotros. Y queremos simplemente extender la invitación una vez más para que usted se una a uno de esos grupos y, a pesar de la lejanía y la distancia física, nos podamos mantener unidos como familia. Familia, vamos a comenzar con una oración y vamos a continuar con el último mensaje de esta serie que le hemos llamado Esto Termina Aquí. Padre, una vez más, gracias por tu palabra y gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de estudiar, de reflexionar y de aprender, Señor, esos principios de vida que tú nos dejas por medio de tu Santa Biblia. Pedimos, Espíritu Santo, que te muevas en nuestra mente y nuestro corazón para que podamos nosotros entender tu mensaje hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no falta el conflicto entre las relaciones humanas. No falta quien nos ofenda, no falta quien nos falte al respeto. Nunca falta alguien que venga y nos haga sentir quizá atacados u ofendidos. ¿Cómo es que nosotros podemos romper ciertos ciclos que hemos perpetuado en nuestra propia vida cuando se trata de las relaciones humanas? La realidad es que muchos de nosotros hemos perpetuado el ciclo de la reacción o de la venganza o de la revancha ante otras personas que nos ofenden, que nos faltan el respeto, que quizá nos traicionan o hablan mal de nosotros. Somos muy rápidos muchas veces en responder de una manera de venganza o de retribución a la persona que está ofendiéndonos. ¿Cómo es que nosotros podemos romper ese patrón que nos causa a reaccionar de una manera negativa o tóxica ante una persona que nos ofende? La Biblia nos da un principio claro, un principio complicado de practicar, pero claro de entender. Yo pienso en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 5, y vamos a entrar a medio sermón que está dando Jesús en lo que se le conoce como el Sermón del Monte. Jesús se encuentra en un monte cerca del mar de Galilea y está hablándole a muchos judíos de la región de Galilea. Estamos hablando de gente, lo más seguro, pobre, gente necesitada, gente que fue constantemente rechazada y oprimida por la gente de Israel, de Jerusalén, la capital de Israel en aquel entonces. Gente que fue rechazada y abusada por la presencia romana que había en ese territorio en ese momento. Los galileos no eran élite en esa sociedad. La realidad es que los galileos eran personas olvidadas, rechazadas por la sociedad. Y es a ellos que Jesús le está hablando. A gente que estaba acostumbrada a que se le faltara el respeto. Gente que constantemente recibía faltas de respeto de parte de los romanos y de la gente de Jerusalén. A esas personas le está hablando Jesús. A los galileos oprimidos, a los galileos rechazados. Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39, lee de la siguiente manera. Oísteis que fue dicho, dice Jesús, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo, dice Jesús, os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte el pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Ojo por ojo, diente por diente. Jesús dice, tú habías escuchado este principio de que debemos de retribuir, tenemos que contestarle a aquella persona que nos ofende, ojo por ojo y diente por diente. Era una respuesta común en esa sociedad. Si tú me hacías algo, yo te la regresaba de igual manera. Si tú me hablabas de una manera, yo te regresaba
de la misma manera. Si alguien me ofendía, yo ofendía a esa persona. Si alguien me pegaba, yo le pegaba a esa persona. Sin embargo, Jesús está diciendo, esto termina aquí. Este ciclo de acción y reacción termina aquí. A pesar de que era una respuesta común en esa cultura y en esa sociedad, en realidad ese principio de ojo por ojo y diente por diente no era una licencia para que la persona pudiera ejercer una revancha hacia otra persona, sino que el principio era un principio jurídico, un principio que pertenecía en las cortes, que en esencia decía que cada castigo debía ser justo basado en la ofensa de la persona. Así que si una persona robaba, no debería ser apedreada a muerte, no iba a ser justo el castigo. El principio indicaba de que debe ser el castigo y la ofensa ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, en el momento que se está diciendo este discurso, este sermón del monte, la gente se había apropiado de este principio, lo estaban practicando de una manera incorrecta e inapropiada, porque lo estaban usando como una justificación para poder ellos buscar revancha hacia otras personas que los ofendían. Y hermanos, es tan fácil buscar revancha. Cuando alguien me es frío, es muy fácil serle frío a esa persona. Alguien me falta el respeto, es muy fácil faltarle el respeto. Alguien me hiere, es muy fácil buscar algún tipo de acción que pueda también herirla a ella o a él. Ojo por ojo, diente por diente. Es posiblemente el tipo de actitud que tú viste, que se ejercitaba, que se practicaba en tu hogar. Posiblemente es lo único que aprendiste al crecer. Tú viste que entre tus padres siempre era ojo por ojo, diente por diente. Uno ofendía, el otro tenía que ofender. Uno gritaba, el otro tenía que gritar. Uno hería, el otro hería también. Y Jesús lo que está diciendo en este capítulo, el versículo 5, en este versículo 38, es que esto debe terminar aquí. Para muchos de nosotros, este método de ojo por ojo y diente por diente ha sido un método para confrontar el dolor que nos ha causado otra persona. Pero Jesús tiene algo más grande para nosotros que una simple revancha, una simple venganza. Jesús tiene algo más profundo. La Biblia continúa diciendo, el versículo 39, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Es interesante como Jesús dice, no todos merecen que te pongas en pleito con ellos. No entres en conflicto, no entres en pleito con cualquier persona. No todas las personas merecen que tú entres en pleito con ellos. Pero aquí viene la parte central del mensaje de este sábado. Versículo 39 continúa diciendo, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, dice Jesús, vuélvele también la otra. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En una cultura donde cada acción recibía una reacción, donde cada persona que hería podía esperar que la persona que fue herida también lo iba a herir. Cada persona que cometía un error hacia una persona, sabía que esa persona lo más seguro es que iba a ejercer venganza ante ellos. Jesús entra en escena y empieza a romper ese ciclo de acción y reacción, diciéndole que tenemos que nosotros volver y mostrar la otra mejilla. Honestamente, hermanos míos, si somos honestos y sinceros con nosotros mismos, podemos reconocer que ese patrón, ese ciclo de acción y reacción, me ofende, la ofendo, me lastima, lo lastimo. Ese ciclo es cansado vivir así. Es drenante vivir de esta manera, siempre reaccionando a las ofensas de alguien más. Por eso Jesús está queriendo establecer un principio donde este ciclo termina aquí. Ahora, la primera pregunta que tengo para nosotros en este sábado es la siguiente.
¿Qué crees que significa que debemos devolver la otra mejilla cuando otras personas nos hieren? ¿Qué crees tú que significa que debemos devolver la otra mejilla cuando otras personas nos hieren? Tomemos unos momentos para dialogar. Ahora, desafortunadamente, este versículo se ha mal usado tanto en la comunidad de la iglesia. Ha sido un versículo que se ha torcido y se ha manipulado para justificar el abuso y el maltrato de las personas. El abuso y el maltrato de las personas que sufren opresión o que sufren falta de respeto, que sufren quizá dentro de un matrimonio, que sufren quizá dentro de una sociedad donde hay esclavitud y hay opresión sobre las personas. Muchas veces este versículo se tuerce y se malusa para justificar este tipo de abuso sistemático, de maltrato sistemático. Sin embargo, si uno ve el contexto de esta idea dentro del Sermón del Monte, vamos a darnos cuenta de que esto no tiene que ver con relaciones abusivas o con el matrimonio. Muchas veces esto se tuerce, se manipula para dejar el mensaje de que a pesar de que estamos en una relación abusiva y controladora que nos hiere, que es tóxica, tenemos nosotros que volver la otra mejilla. Sin embargo, Jesús no está diciendo este mensaje, no está comunicando este concepto en medio del contexto de las relaciones entre una pareja o las relaciones entre personas. Lo que estamos hablando y lo que Jesús está tratando de enfatizar al presentarnos este principio no tiene que ver con los matrimonios, con las relaciones abusivas, tiene que ver con incidentes y con conflictos que se encuentran entre las relaciones humanas. No tiene que ver con algo sistemático, sino con nuestro impulso a reaccionar cuando una persona nos ofende o cuando hay algún conflicto, algún incidente de conflicto entre una persona y nosotros. Así que no torzamos, no malentendamos el contexto de este principio. Esto no justifica el abuso, no nos obliga a mantenernos bajo una relación abusiva. Ese es un principio para cómo nosotros debemos reaccionar
ante algunos incidentes y ante los conflictos que podamos tener nosotros con otras personas. Ahora, Mateo capítulo 5, versículo 39, ese concepto de voltear y dar la otra mejilla. Vamos a leerlo una vez más. Dice el versículo 39. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si te hieren en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hay una explicación que pocas veces nosotros llegamos a entender, un concepto que pocas veces llegamos a entender cuando se trata de este versículo. Muchas veces lo leemos de una manera superficial, pero nos olvidamos del hecho de que hay un contexto en esta historia. Hay un contexto histórico, un contexto cultural que informa lo que Jesús está diciendo en este momento. En el momento que se está dando este principio en el Sermón del Monte, en la cultura de Jesús, en la cultura judía del primer siglo, era una cultura donde la mano derecha se usaba para todas las cosas comunes, irregulares, normales de la vida. Uno agarraba las cosas con la mano derecha, uno saludaba con la mano derecha, uno tocaba a otro ser humano solamente con la mano derecha. La mano izquierda estaba designada exclusivamente para las cosas impuras. La mano derecha es la que usaban las personas para hacer sus deberes cotidianos. Saludar, tocar, abrazar, levantar, siempre con la mano derecha. Así que hubiese sido un insulto para la persona golpeando hacerlo con la mano izquierda. El golpear a alguien con la mano izquierda era básicamente ilegal en el momento de Jesús. Uno solamente podía golpear con la mano derecha. Y para golpearle a alguien en la mejilla derecha, con la mano derecha, de acuerdo a lo que está diciendo Jesús, el golpe no era hacia adelante, sino era un golpe que era hacia atrás. Así que en el contexto de Jesús, él está describiendo a una persona que está golpeando a otra persona en la mejilla derecha, pero lo está haciendo con un golpe, un golpe en la mejilla con la mano hacia atrás. Que eso indicaba una falta de respeto porque uno veía a la otra persona como alguien inferior a sí mismo. Noten lo siguiente. En la época de Jesús no se usaba la mano izquierda porque era falta de respeto aún hacia sí mismo y no era permitido usarla. Así que el golpe era con la mano derecha a la mejilla derecha y siempre era hacia atrás porque indicaba que uno veía a esa persona como inferior a sí mismo. Cuando Jesús dice ahora, voltéale la mejilla izquierda. Cuando Jesús le está diciendo a la persona que fue herida, voltéale a la mejilla izquierda. Recordemos que siempre la persona golpeaba con la mano derecha y hacia atrás. Al voltear la mejilla izquierda, ahora esa persona estaba obligada a hacer una de dos cosas. A golpear con la mano izquierda, que era inapropiado y no era permitido, o a golpear con la parte de enfrente de la mano derecha, que en ese momento indicaba que la persona a la cual tú estabas golpeando no era inferior, sino que eran iguales. Así que al Jesús decir, voltea la otra, muéstrale la otra mejilla, lo que Jesús estaba diciendo es, si realmente te van a estar hiriendo, si realmente te van a faltar respeto, voltéale la otra mejilla, para que ellos mismos se falten al respeto o por lo menos te traten como una persona igual. Que valoren que tú tienes dignidad. Jesús está diciendo, sí, rompe el ciclo, pero no toleres el abuso. Rompe el ciclo, pero date a respetar.
Rompe el ciclo, pero recuerda que tú tienes dignidad. No te voy a contestar con otra cachetada, no te voy a contestar hiriéndote a ti también, pero tú a mí me vas a respetar. Es lo que quiere decir este versículo. Es un momento, Jesús dice, está el principio que está dando Jesús. Está preparando un momento para que el ser humano vuelva a tomar poder por sí mismo. En un momento de abuso o falta de respeto, al voltear la cara y al mostrar la otra mejilla, Jesús está permitiendo que esa persona recupere el poder, recupere su respeto, recupere su dignidad. Pero la pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer con ese poder? ¿Qué vamos a hacer una vez que nosotros retomamos el poder? ¿Qué vamos a hacer con ese poder? ¿Lo usamos para herirlos a ellos también? ¿Lo usamos para faltarles al respeto? ¿Lo usamos para hacer exactamente lo que nos hicieron a nosotros? ¿O quizá la ética de Jesús es algo diferente? El versículo 40 nos da un poquito más de explicación del principio que quiere dejarnos Jesús con respecto a ese momento donde retomamos el poder. ¿Qué hacemos con ese poder? Versículo 40 dice, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, dice Jesús. Si alguien quiere ponerse en pleito contigo y quitarte la túnica, quítate también la otra parte de tu vestimenta y déjaselos a ellos. Lo que Jesús está diciendo es que la bondad del ser humano tiene la capacidad de exponer y desarmar la malicia de otro ser humano. Al nosotros mostrar bondad, tenemos la capacidad de no solamente desarmar, sino también exponer a otra persona y sus actitudes injustas e inapropiadas. Pero Jesús va aún más allá todavía. Dice el versículo 41, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con esa persona 2 millas. Cualquiera que te obligue a ir con ellos y llevar carga por una milla, vete con ellos, pero vete por 2 millas. En el momento de esta historia, lo que está sucediendo es que en la ocupación romana en Jerusalén era tal que habían puestos de romanos por todos lados. Habían casetas, habían lugares donde estaba el poder romano establecido por toda la región. Y los romanos tenían la libertad de agarrar a cualquier judío y decir, ¿sabes qué? Tú ven para acá y quiero que me cargues esta carga de aquí hasta allá. Sin embargo, ellos tenían solamente permitido a obligar a una persona a cargar hasta una milla nada más. Ellos podían agarrar a cualquier persona, no importa hacia dónde iban o de dónde venían o qué tan cansados estaban. Ellos podían decirle a cualquier persona, tú ven y vas a cargar esto a tal dirección. Y ellos tenían que ir una milla, pero nada más que eso. Lo vemos claramente en el momento cuando Simón Cireneo está viendo la procesión, cuando Jesús va cargando la cruz. Un romano para a Simón y le dice, tú carga la cruz hacia el Monte Calvario. Es exactamente el principio que se está viendo en este momento, que está ejerciendo aquí, que está explicando aquí Jesús en el contexto de retomar el poder. ¿Qué hacemos con ese poder? Lo que Jesús está diciendo es que por medio de la bondad podemos nosotros exponer la injusticia de otra persona. Por medio del amor podemos nosotros desarmar el odio de otra persona. Lo que Jesús está diciendo es que tú me puedes herir, pero no me vas a quitar mi dignidad. Yo voy a tomar el poder, pero no para herirte, no para dañarte, no para lastimarte, no para golpearte. Yo voy a tomar el poder y ya cuando yo tengo el poder, voy a ir una milla más allá. Voy a darte un poquito más de lo que me quitaste y el poder que yo tengo lo voy a usar para amarte y no para lastimarte. En esencia, lo que Jesús les está queriendo decir a estos pobres galileos en la ladera del mar de Galilea es lo siguiente. Escoge amarlos.
con más intensidad de lo que ellos te odian. Escoge amarlos con más intensidad que la intensidad que muestran con su odio. La segunda pregunta que tenemos para este sábado, y quisiéramos discutirlo entre nosotros, es la siguiente. Quisiéramos que pasemos un momento platicando y dialogando este concepto. ¿Cómo puedo mostrarle amor a alguien que me ha herido sin perder mi dignidad? ¿Cómo puedo yo mostrarle el amor a alguien que me ha herido sin yo perder mi dignidad? Regresamos en un momento. Les voy a ser sinceros, hermanos, mientras yo reflexionaba en esta parte de la Biblia, esta parte del Sermón del Monte, yo me encontré en conflicto conmigo mismo. Porque es muy fácil usar estos versículos, estos conceptos, y torcerlos, y que la gente, el oyente, crea que tienen que tolerar abusos, o tienen que tolerar malas actitudes, y tienen que tolerar ser heridos por personas sistemáticamente. ¿Cómo puedo yo amar a alguien sin perder mi dignidad? Hermanos, yo automáticamente acabé en la cruz de Cristo Jesús. Es ahí donde podremos nosotros encontrar las explicaciones de los grandes misterios de la Biblia. Es en la cruz, cuando el amor de Dios se ve en su plenitud, que podemos entender algunos de los conceptos más confusos que se encuentran en las Escrituras. Y es ahí donde vemos a alguien colgado en esa cruz, a Cristo Jesús mismo, que en un momento empieza él a practicar algo del Sermón del Monte. Si uno fuese a continuar leyendo en el versículo, del versículo 41 en adelante, uno ve que la siguiente parte del Sermón del Monte, Jesús está diciendo que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que bendecirlos, tenemos que hacerles el bien, tenemos que orar por ellos. Y es impresionante cómo Jesús mismo en la cruz, al estar rodeado de sus enemigos, nos mostró cómo hacerlo. Él los amó, Él los bendijo, Él les hizo bien, Él oró por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero noten cómo en ese momento Jesús le dijo a Dios, Padre. Ahí estaba su dignidad. En ese momento donde Él estaba amando y ejerciendo ese amor y esa gracia y esa misericordia hacia
todas aquellas personas que lo herían y lo insultaban, Jesús encontró su dignidad en el hecho de que Dios era su Padre. Y porque Él tuvo ese momento de claridad, esas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fluyeron con claridad del corazón de Cristo Jesús. Hermanos, quizá no haya una fórmula para compartirles en este sábado. Quizá yo no les puedo dar la respuesta de cómo poder amar a nuestros enemigos y al mismo tiempo retener nuestra dignidad. Quizá la fórmula no es en encontrar unos pasos a seguir. Quizá no son pasos a seguir. Quizá es una persona que debe vivir dentro de nosotros. Y a esa persona vivir dentro de nosotros, esa persona ahora ama por medio de nosotros. Y al nosotros recibir a Cristo Jesús y teniendo la seguridad de que Cristo vive en mí, yo también puedo decir, Padre, yo también puedo estar seguro de que tengo dignidad, de que yo merezco respeto por quien soy gracias al Padre Celestial. Y ahora con esa certeza yo tengo también la habilidad de orar y bendecir y dar ese amor con una intensidad aún más grande que el odio de las personas que me han herido. Quizás solamente esa sea la manera donde podemos nosotros voltear la otra mejilla y retener nuestra dignidad, teniendo a Cristo dentro de nosotros, sabiendo de que nuestra dignidad está basada en el hecho de que nuestro Dios es nuestro Padre. Señor, es imposible hacer esto sin que tú estés dentro de nosotros. Eso es algo, Señor, que eleva tanto nuestra responsabilidad, pero al mismo tiempo nos indica de que solamente es posible si tú, Cristo Jesús, estás en nuestros corazones. Ayúdanos a amar de esta manera. Ayúdanos, Señor, a que estos ciclos realmente terminen con nosotros, Señor. Ayúdanos a retomar este poder, pero no usarlo para herir, sino usarlo para amar. En el nombre de Jesús. Amén.